¿Los judíos sefardíes expulsados de España fueron los primeros pobladores de América? Primera parte. Las constantes migraciones que se dieron en el pasado también provocaron la unión de diferentes culturas y el mestizaje fue una constante, antes como en la actualidad. ¿Debemos considerarnos entonces ciudadanos del mundo? Judíos conversos o sefarditas fueron los migrantes que llegaron también a América, es posible que, inclusive, fueran los primeros habitantes y conquistadores de nuestro territorio. Nos remontamos a tiempos pasados, cuando España fue el hogar de la mayor población de judíos en la Edad Media, asentándose particularmente en las principales urbes de Sevilla, Barcelona, Toledo y Granada, entre otras. Los judíos se integraron a la sociedad y la hicieron próspera. Se destacaron como prominentes comerciantes, escritores, filósofos, médicos, abogados, etc. Sefarad es el nombre hebreo de España y sefarditas son los descendientes judío-españoles, también se refiere a los judíos convertidos al cristianismo. Viajamos en el tiempo, cuando nuestros posibles ancestros sefarditas fueron expulsados de España en la reconfiguración del nuevo estado que los reinos cristianos habían logrado. El Papa Alejandro VI reconocía a Isabel y Fernando con el título de reyes católicos. Los monarcas, ungidos por Dios, determinaron que las comunidades de judíos y musulmanes ya no cabían en la sociedad, decretando que, si no se convertían al cristianismo, tenían 4 meses para abandonar España. Por temor a ser perseguidos y exiliados, los judíos decidieron convertirse a la fe cristiana voluntariamente o a la fuerza, desencadenándose desde entonces una serie de intrigas, persecuciones, muerte y desolación en esta población. Fueron acusados de herejes, de envenenar el agua, de asesinar a niños y de provocar la peste negra, por lo que fueron atacados cruelmente, destruidas las sinagogas y asaltadas las juderías en Sevilla y otras ciudades. De acuerdo a los datos recogidos de la época, miles de judíos perdieron la vida y el resto fueron expulsados definitivamente de España el 31 de marzo de 1492, año que coincide con el descubrimiento de América. Los judíos tuvieron que abandonar a la madre patria que los cobijó por más de 1500 años. En la diáspora muchos judíos se dirigieron al nuevo continente con la esperanza de encontrar refugio, paz y un hogar para sus seres queridos. En 1478, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos, la Santa Inquisición se implantó en la Corona de Castilla y duró hasta 1834. Sometiendo a los judíos en más de 3 siglos a investigaciones, crueles torturas, castigándoles a cadena perpetua o condenándolos a muerte. La Santa Inquisición también persiguió a los judíos conversos en nuestro territorio, a los grupos que años atrás decidieron establecerse particularmente en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí y otras ciudades. Esta historia continuará. Encuentra esta información y mucho más en la revista Ahora, historias y leyendas de Bolivia. Rumbo a los 200 años de la independencia nacional.